Muchos que de buena fe dudan lo que estamos sosteniendo acerca de que el modelo neoliberal nos dejó sin médicos. Y hay algunos que piensan que exageramos. Pues no, no tenemos los médicos que requerimos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y al final, aquí lo vamos a poder constatar, porque vamos a ver cuántas plazas se ocuparon. Una de las cosas que les estoy planteando es que se haga un exhorto a los especialistas jóvenes. Hay mucha gente en el sector salud con dimensión social, con mística, y que no le importa que le toque ir a un hospital, a la Lacandona o a la Tarahumara. Pero hay otros, porque fue muy enajenante todo ese periodo neoliberal. Hay otros que piensan que su mundo es el de la esfera en que se desenvolvieron y que no existe el resto del país. Bueno, por eso también es muy bueno el debate sobre lo de la contratación de los médicos de Cuba. Primero, porque así se planteó, vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda. Como sabemos que no vamos a tener, desgraciadamente, todos los especialistas que requerimos. Pero también, con todo respeto, un citadino, pues no tiene una visión, pues el que conozca más Nueva York o Madrid, que Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un reproche, pues es que así es esta situación. Entonces, los médicos cubanos ya han estado ayudándonos cuando el COVID, les agradecemos muchísimo. Y la verdad, es una vileza el que por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, se descalifique. Y el derecho a la salud, pues, es un derecho humano. Y es porque hay en Cuba médicos muy buenos, especialistas. Y si hay médicos de Estados Unidos con esas características, los contratamos. Y si los hay en Francia, necesitamos que en todos los pueblos haya médicos.